Noticias presenta. En este juicio que se lleva a cabo, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, falso testimonio a las autoridades. La noticia expuesta. El gobierno del Distrito Federal, una crisis económica, financiación del sector privado. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. 6:30 es la hora de las noticias aquí en Grupo Fórmula en este día miércoles 7 de junio. Vamos con toda la información. Sigue siendo todo lo que se refiere al proceso que se adelanta para definir las reglas del juego en el proceso de sucesión para buscar un candidato a la presidencia de la República por el partido en el poder, por el partido Morena. El presidente de la República hoy se refirió con toda claridad en su conferencia desde Palacio Nacional, señalando que aquellos aspirantes a esa candidatura presidencial de Morena deberán renunciar a sus cargos, si así lo determina este domingo a las 6:00 p.m. el Consejo Nacional de Morena, donde se van a definir claramente todas las reglas del juego. Esto de las renuncias, que será obligatorio para aquellos que aspiren. También el método por el cual se va a ajustar todo el programa, a llevar a cabo una encuesta donde el pueblo decida sin dedazos quién va a ser el candidato o candidata a la presidencia de la República. Así lo dijo el presidente López Obrador. Ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. Ciertamente va a ser urgente determinar quiénes sustituirán a los que vayan renunciando. Ya sabemos en primera instancia los cuatro más relevantes de momento. Me refiero a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien el próximo lunes, día 12, anuncia oficialmente que ya no será más el secretario de Relaciones Exteriores. Y urge porque efectivamente ya ha habido movimientos en donde algunos funcionarios muy cercanos, en el caso de Marcelo Ebrard, han comenzado a presentar justamente sus renuncias. Hoy Claudia Sheinbaum, en un acto público, informó que será hasta el lunes cuando anuncie si renuncia o no a su cargo para buscar la candidatura presidencial. Seguramente tendrán alguna pregunta sobre los acontecimientos recientes. Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo, al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento, y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento frente al domingo. Yo creo que eso es muy importante. Seguramente el lunes también Claudia Sheinbaum hará el anuncio de su decisión de retirarse para dedicarse plenamente a la campaña y que no vaya a haber sospecha de que en su afán esté utilizando recursos públicos, lo cual está prohibido por la ley electoral. Ricardo Monreal, senador de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, líder de la mayoría de Morena, su partido, también solicitará licencia a esos tres puestos, a esos tres cargos, el de senador, el de jefe de la Junta o presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores. Así lo confirmó este mediodía. Por eso el día de ayer que el canciller Marcelo Ebrard señala que presentará su renuncia el lunes, ya era un consenso de hacerlo todos, pero solo esperábamos que la autoridad máxima del partido discutiera, deliberara y aprobara en sus términos estas licencias junto con el calendario, las encuestas, todo esto que se ha comentado en los medios ayer y hoy. Tú tendrás que pedir licencia, ya lo tienes decidido, Ricardo. Sí. Si hoy el partido me ha abierto las puertas para ser uno de los cuatro participantes dentro de Morena, sería un contrasentido que no participara. Sí. Esto lo dijo
este mediodía con Joaquín López Dóriga en este espacio, en su espacio, perdón, de Grupo Fórmula. De ahí tomamos estas declaraciones del propio Ricardo Monreal. El líder de la bancada del Partido Verde, precisamente en el Senado de la República, Manuel Velasco, también solicitó ya licencia para buscar la candidatura presidencial de Morena. Israel Aldave, estamos contigo, adelante. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo adelantas, esta mañana, Pepe, ante la presidencia de este Senado de la República, el todavía coordinador del Partido Verde Ecologista aquí en la Cámara Alta, Manuel Velasco, presentó, Pepe, esta solicitud de licencia para separarse de su encargo legislativo por tiempo indefinido. ¿Para qué, Pepe? Tú muy bien lo adelantabas, para buscar la candidatura presidencial de Morena y por lo menos, Pepe, ser tomado en cuenta en las encuestas que va a realizar este partido para designar a quien vaya a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este oficio, Pepe, que presentó ante el presidente de la Cámara Alta, Velasco Coello, Pepe, afirma que en todo momento buscó la unidad, así como la búsqueda, el encuentro, los acuerdos para poder sacar adelante los cambios que el país necesita para seguir avanzando. Agradece, por supuesto, Pepe, a todos y a cada uno de los 128 legisladores por el apoyo que le brindaron durante estos últimos 4 años que estuvo justamente encabezando esta bancada del Partido Verde Ecologista. Su lugar a Pepe, una vez que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es decir, el próximo martes cuando sesione y le autorice esta licencia, será ocupado por quien se venía desempeñando como vicecoordinador de los Verdes, quien justamente pues está trabajando ya en estos momentos en esta oficina, Pepe, para poder tomar las riendas de esta bancada. Vale la pena señalar a Pepe que el suplente de Manuel Velasco es el senador es diputado, actualmente diputado federal, Pepe, por el estado de Oaxaca, Eduardo Murat, quien es hermano del que recientemente fuera gobernador de ese estado. El diputado actualmente representa al Partido Revolucionario Institucional, Pepe, allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos a ver a qué bancada llega una vez que se le autorice ya su incorporación a este Senado de la República. El reporte, Pepe, con las imágenes de Óscar Jiménez. Muchas gracias a ti, a Óscar Jiménez, por la información, Israel Aldave. Seguiremos en contacto, por supuesto. Buena tarde. El dirigente nacional de Morena, respecto a todo este movimiento, este acomodo del dominó político, Mario Delgado, ha invitado formalmente al diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, para que asista el próximo domingo a este Consejo Nacional de Morena, donde se definirán las reglas del juego en el proceso de búsqueda de un candidato, un aspirante a la presidencia de la República por Morena. Apenas ayer, Gerardo Fernández Noroña se había quejado amargamente porque no fue invitado a la cena con el presidente de la República la noche del lunes, donde sí estuvieron las otras corcholatas. Mario Delgado tuiteó en horas de esta mañana: cafecito con el compañero Fernández Noroña para invitarlo a nuestro Consejo Nacional este domingo, donde estableceremos la ruta para el 2024. Nuestro reconocimiento y cariño a Noroña por su contribución al movimiento, fue lo que dejó dicho el señor Mario Delgado a través de las redes sociales. Iremos a fondo con este tema, por supuesto, un poco más adelante estaremos con todos nuestros comentaristas, el doctor Elizondo Mayer Serra, Carlos Elizondo Mayer Serra, le va a entrar a fondo, vamos a comentarle algunos planteamientos que han circulado con insistencia, basados en hechos de información muy cercana a la realidad, que seguramente le van a usted interesar. Pero antes de ir más adelante con estos detalles de la política, también le comento que hoy en la mañanera el presidente López Obrador aceptó que un grupo de militares ajustició el 18 de mayo en Nuevo Laredo a 5 hombres, 4 en el lugar donde se dio un tiroteo, donde fueron detenidos y desarmados, y uno más que murió por las heridas en un hospital. Permítame entrar en contacto en este momento con Raimundo Ramos. Él es presidente del Comité de Derechos Humanos, de los Derechos Humanos allá en Nuevo Laredo, quien ha estado muy pendiente justamente de todo esto que se difundió ayer a través de un video. Aquí lo tuvimos, refiriéndonos a lo que había publicado en su momento ayer, insisto, el diario español El País, donde se observa que elementos del ejército mexicano, en una sospechosa maniobra, luego de perseguir una camioneta con 5 ocupantes a bordo, que terminó estrellándose contra un muro, llegaron y detuvieron, obviamente,
con los métodos rudos que usa el ejército en estos casos, detuvieron a estas personas. Hubo movimientos extraños que tendrán que ser, por supuesto, aclarados y en su caso castigados. Se ve, por ejemplo, en los videos, a reserva de una observación más precisa por parte de las autoridades, se ve el momento en que uno de los presuntos delincuentes es ajusticiado, se ve a un elemento de Defensa Nacional quien dispara a los detenidos. En otro momento se ve a un soldado tomar un arma larga y colocarla sobre el cuerpo de uno de los abatidos, colocándole pues armas. La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la investigación a sus elementos por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Esta mañana el presidente de la República reconoció que hubo un posible ajusticiamiento, pero dijo se trató de un caso aislado. Así lo dijo el presidente. Me informaron y ya se está actuando. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está interviniendo. Permítame el contacto con Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos, de los Derechos Humanos allá en Nuevo Laredo, quien por supuesto tiene datos y conocimiento de estos hechos relatados por el diario El País como ocurridos el pasado 18 de mayo. Le agradezco mucho a Raimundo Ramos que nos permita esta comunicación. Muy buena tarde. Señor Cárdenas, buenas tardes, gracias por el espacio, muy amable. Gracias, don Raimundo. Bueno, ustedes seguramente tienen conocimiento de este hecho específico que ahora se hizo viral al hacerse público desde ayer, hace poco más de 30 horas, gracias a la publicación del diario español El País. Sí, tuvimos conocimiento por redes sociales desde el 18 de mayo que ocurrió este supuesto enfrentamiento, pero ayer con mayor claridad, el video que difunden Univisión y El País y otros medios, pues nos da la certeza de lo que había ocurrido ahí y que siempre hemos denunciado, incluso en estos micrófonos, señor Cárdenas. Compártanos, por favor, los datos que ustedes tenían desde el 18 de mayo que ocurrieron estos hechos. Sí, había la presunción de que se habían cometido 5 ejecuciones extrajudiciales por un grupo de militares. Ayer con la distribución de este video se confirma y lo que le puedo decir ahorita, lo que urge en realidad en estos momentos son dos cosas. Una, el arresto inmediato del personal militar que interviene en estos hechos. Es decir, no es suficiente que haya una investigación por parte de la fiscalía, sino que ya se proceda al arresto por delitos del orden militar. Es decir, que haya castigo, pues. Sí, que no se vayan a escapar, porque al no arrestarlos se corre el riesgo de que deserten y escapen a la acción de la justicia, tomando en cuenta la gravedad de los hechos. Habrá que investigar la certeza, la veracidad del informe que reportó el responsable, un teniente de caballería que iba al frente de este grupo de soldados. Sí, justamente estamos hablando del teniente José Luis Nava, que rinde un informe falso a la fiscalía, informando que fueron agredidos y que los fallecidos habían quedado en medio de un fuego cruzado. Obviamente, por esa razón está mintiendo y por esa razón es urgente que se le presente cuanto antes, inmediatamente, ante la Fiscalía General de la República para que aclare por qué mintió en su informe policial y por qué, sobre todo, privaron de la vida a estas 5 personas que ya estaban sometidas, señor Cárdenas. Dice el presidente de la República, lo señaló por la mañana desde Palacio Nacional, que se trató de un hecho aislado. Sí, es un buen principio, pero no es suficiente. Es un buen principio que el presidente reconozca que ha habido ejecuciones extrajudiciales, pero tiene que hacer un llamado reiterativo, drástico a las Fuerzas Armadas que siguen operando en el país, de que estos hechos no deben de tolerarse, no deben de presentarse. Son hechos violatorios a los derechos humanos. Vivimos en un Estado de Derecho y esto no puede estar pasando. Me parece también que el presidente debe ser enérgico
en su llamado al respeto a la vida, al respeto a la seguridad que tenemos las personas, y que estos malos militares no estén en las filas del ejército. Le hacen un daño al ejército, a las Fuerzas Armadas, al actuar como criminales. Vamos a esperar, señor Ramos, vamos a esperar a que se haga claro, se quede claro toda la indagatoria que deberán ejecutar las autoridades judiciales al tratarse de un hecho de homicidios, y ver hasta dónde llegan las responsabilidades para obtener castigo a los responsables de estos hechos, por supuesto que han alarmado hasta el presidente de la República, desde luego. Le agradezco, señor Ramos, le agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de este saludo. A sus órdenes, señor Cárdenas, gracias, saludos a su auditorio, muy amable. Igualmente, gracias a usted, Raimundo Ramos, presidente del Comité de los Derechos Humanos allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hoy el presidente de la República tuvo una reunión con el secretario de Transportes de los Estados Unidos, Pete Buttigieg. Esto fue en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La reunión terminó pasadas las 3 de la tarde. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque no creo que hayan hablado con el alto funcionario estadounidense, que el presidente haya hablado solamente de las instalaciones o presumido el aeropuerto. No, yo creo que seguramente tiene que ver esto mucho con el tema de la calificación que le quitaba a México la categoría 1 a nivel de la Federación Aeronáutica Estadounidense, en donde se castigó a México 2 años bajándolo de categoría por razones de seguridad aérea. Estamos contigo, Sara Pablo, con lo que sucedió. Adelante. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y un encuentro que se prolongó hasta las 3 de la tarde, pasadas las 3 de la tarde, cuando el presidente López Obrador se retiró ya de este aeropuerto Felipe Ángeles, después de que tuvo este encuentro con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg. Y bueno, pues de esta reunión privada, el Ejecutivo informó en sus redes sociales que se trató de un encuentro, dijo, respetuoso y propositivo, en el que básicamente abordaron 2 puntos. Uno, el traslado de las aerolíneas de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un proceso que ya inició desde hace varias semanas. Y dos, la recuperación de la categoría 1 por parte del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El presidente López Obrador señaló que el funcionario estadounidense es una persona inteligente y gentil. Ya por la mañana en su conferencia de prensa, pues decía que México ya cumplió con todos los requisitos de seguridad aérea para recuperar esta categoría 1 después de 2 años. Esto fue lo que dijo por la mañana. Y vamos a tratar lo de la categoría 1, sí, porque ya cumplimos todo. Es como hacerlo bajo protesta. ¿Pero para qué? ¿Por qué digo bajo protesta? Primero, porque ¿quiénes son los jueces de otro país? ¿Con qué autoridad califican la actitud, el funcionamiento en otro gobierno, en otro país? Primero, bueno, pero está bien, ya así están las cosas. Lo segundo es, ¿cómo nos quitan categoría 1 si cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto tenía categoría 1? ¿Qué pasaba cuando aplicaban el operativo 2045? Y entonces categoría 1. Entonces la agencia que califica, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Pero bueno, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Y ahora vamos a buscar que regresen la categoría. No hay todavía una fecha, según lo que se ha informado hasta ahora, pero pues estarían ya avanzadas por un parte el cumplimiento de los requisitos por parte de México. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el secretario de Transporte visitó a nuestro país para reunirse con autoridades con el fin de revisar los esfuerzos en materia de transporte en la integración de las cadenas de suministro de América del Norte. Además, antes de esta reunión, justamente con el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, ya en sus últimos días como secretario de Relaciones Exteriores, pues dio un recorrido al secretario de Estados Unidos. Estuvo también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el titular de Transportes, Jorge Nuño, también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, un recorrido por el AIFA,
donde, bueno, pues ya está la mudanza de estas aerolíneas de carga, estas aerolíneas, sí. Bueno, pues desde hace varios días. Veremos, Pepe, si en los próximos días ya hay noticias de cuándo pudiera finalmente concretarse esta recuperación de categoría 1. El reporte que tengo. Efectivamente, Sara, ya concluyó la auditoría, cuestionada, claro, con toda razón por el presidente de la República, pero en fin, ya terminó y se comprometieron los integrantes de la Agencia de Aviación Estadounidense, que es una agencia federal, se comprometieron a emitir su veredicto sobre esta cuestión de la categoría 1, categoría 2, a los aeropuertos, al aeropuerto de la ciudad, los aeropuertos de la Ciudad de México. A más tardar en 40 días, veremos si la presencia del secretario del Trabajo, perdón, del secretario de Transportes de Estados Unidos, Pete Buttigieg, llega ya, permite ya una conclusión a este tema que dura ya dos años concretamente. Gracias, Sara. Muy buena tarde, mientras tanto. Hasta luego, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Me está preguntando quiénes renunciaron en la Cancillería con estos movimientos de la salida de Marcelo Ebrard a partir del próximo lunes. Son varios funcionarios. ¿Recuerda usted Marta Delgado, la subsecretaria para Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales? Ella renunció ahora 3 semanas para dedicarse, lo dijo con toda claridad, de lleno, a impulsar, estimular la campaña de Marcelo Ebrard en búsqueda de la candidatura de Morena a la presidencia. También renunció la directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones, Jimena Escobedo, Bernardo Aguilar, hoy director general para Europa, y Carlos Candelaria, quien dejó la oficina de los pasaportes. Y también hoy hizo declaraciones Alfonso Durazo, él es el gobernador del estado de Sonora, pero quien funge como secretario técnico del Consejo Nacional de Morena. Él dijo que efectivamente este domingo se va a dar a conocer el lineamiento, pues, para solicitar la renuncia a los aspirantes a las candidaturas a cargos públicos, no solamente los que aspiran a la presidencia, a la candidatura a la presidencia de la República, sino los que aspiran a los demás cargos. Acuérdense que va a haber una enorme cantidad de elecciones el año que viene. Tenemos más información, desde luego, pero antes un saludo a nombre del equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Oscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buena tarde también a ti. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Y hoy a nombre de los rudos, Rafael Arce. A ver, hay algún problema de carácter técnico. Vamos a ir a un corte. Después viene el saludo de Óscar Holguín enseguida. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
estar falso. José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Desde luego, nos quedamos pendientes con el saludo educadísimo de Óscar Holguín. Lo que pasa es que a Óscar se le bajaron las pilas, pero ya le pusimos pilas nuevas. Óscar, adelante, ponte el switch arriba, ponte on, por favor. Ya estamos más que cargados de baterías para saludar ahora sí a los rudos, como todos los miércoles, Rafael Arce, Francisco Rosales y Héctor García Vega. Ellos en la información, Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez, a cargo de la producción. Claudia Medina, pendiente como siempre de la asistencia general. Pepe. Gracias, gracias, Óscar. En un momento tendremos más información en resumen. Estamos haciendo contacto en este momento con el senador Ricardo Monreal. Ya está en la línea telefónica, Ricardo, a quien le agradezco mucho la deferencia con su público, porque él también forma parte de este espacio informativo. Senador Ricardo Monreal, a quemarropa, suéltanos la nota, por favor. Primero un saludo, Pepe. Yo les comentaba y te comento a ti que obviamente frente a la inminencia del Consejo Nacional de Morena, una de las cláusulas, lineamientos, será que todos renunciemos en la semana próxima. Es decir, antes de que concluya la semana, es un acuerdo consensado que una vez que el Instituto al que pertenecemos lo apruebe formalmente, eso se había comentado ya, así como el que habrá varias encuestas para poder definir a una figura política que habremos de revisar, que se llama Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación, para que en septiembre, cuando inicie el proceso formal, ya esté todo de acuerdo con la ley. Entonces, Pepe, la verdad es que la reunión del pasado lunes fue amena, muy consensada, no hubo exabruptos. Pero sí se leyó este lineamiento general de esperar al domingo para marcar la ruta, ¿de acuerdo? Que incluye las renuncias. Sí, sí, eso fue con claridad una lectura que compartimos en donde se establece un camino y una ruta que se planteará al Consejo Nacional y este a su vez tiene que aprobarlo para que inicie todo el procedimiento interno. Sí, sí se leyó y está en ese proceso de revisión y el Consejo recibirá la comunicación para que lo ponga a discusión, sí, a deliberación y en su caso a la aprobación, Pepe. También a quemarropa te pregunto, ¿tú vas a renunciar? Es decir, ¿vas a solicitar licencia no solamente al cargo o a la función de senador de la República, sino como presidente de la Junta de Coordinación Política y como líder de la mayoría de Morena en el Senado, ¿es correcto? Sí, Pepe, te lo digo como primicia, aunque ya lo comenté, pero a ti te lo digo personalmente, a quemarropa, como tú me lo preguntas, sí, la semana que entra, una vez que salga la convocatoria o que salgan los lineamientos, el próximo domingo me separaré de tres cargos que ahora ocupo. Presidente de la Junta de Coordinación Política, que es renuncia, también el cargo de líder o coordinador del grupo parlamentario de Morena y tercero, senador de la República. Es decir, entrará mi suplente, le llamarán al suplente que es Alejandro Rojas y seguramente el grupo parlamentario decidirá quién tasgo y también en la Junta. Se requiere para la Junta de Coordinación Política que haya un porcentaje determinado de representatividad, entiendo. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Ricardo Monreal, nos estaba explicando, porque pues, hay que preguntarle a Ricardo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque pues, los ánimos están ciertamente caldeados allá en el grupo mayoritario de Morena dentro del Senado de la República. ¿Quién va a sustituir a Ricardo Monreal en los diferentes cargos?
desde luego ya nos dijo con claridad, Alejandro Rojas Díaz Durán, como su suplente, ocupará el cargo como senador propietario a la solicitud de licencia de Ricardo Monreal. Muy bien. ¿Y después qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar con la presidencia de la Junta de Coordinación Política, en donde los líderes de las bancadas representadas en el Senado han de ponerse de acuerdo? Pero tiene que haber una representatividad determinada, me parece que es el 25%, para nombrar a un líder o presidente titular de la Junta de Coordinación Política. Te hemos recuperado, como siempre, Ricardo Monreal. Estamos planteando a la audiencia qué va a pasar, ya nos dijiste, cuando solicitas licencia como senador, pero ¿qué pasa con la Junta de Coordinación y qué va a pasar con la representatividad en la mayoría? Porque los ánimos han estado caldeados en el Senado. No, está la gente en buen ánimo. Yo te diría que van a actuar con mucha prudencia y mucha sensatez para que se seleccione al que los senadores y senadoras decidan. Y en el caso de la Junta de Coordinación Política, que es la institución, que es un órgano de gobierno, Pepe, ahí será alguien de Morena. ¿Por qué, Pepe? Porque la ley interna, la ley orgánica, el reglamento señala que para poder acceder a la presidencia de este órgano de gobierno se requiere tener cuando menos el 25% de los escaños, es decir, 32 senadores, si es que aspirara un grupo parlamentario a ser el presidente de la Junta. No lo logra ningún partido y, por tanto, debe seguir en manos o debe seguir bajo la presencia o bajo la situación de Morena, porque es el único partido que tiene mayoría, más de 60 senadores. Por esa razón he estado yo 4 años con 9 meses al frente del órgano de gobierno más importante que tiene el Senado para lograr consensos y acuerdos en este órgano deliberativo. Ricardo Monreal, permíteme preguntarte, seguramente leíste la colaboración del periodista Jorge Cepeda Patterson, publicada esta mañana en el diario español El País, en donde el periodista, de gran respeto para nosotros, Jorge Cepeda, revela una serie de circunstancias que son como probables que ocurran una vez que se norme la ruta y las reglas del proceso de selección de un aspirante o aspirantes a la presidencia de la República. Según Cepeda Patterson, habría una encuesta en donde para mantener la unidad, evitar rupturas, de manera muy, muy inteligente, el presidente de la República ha dado un golpe maestro. Y ha dicho, quien resulte el número uno en la encuesta será el candidato o candidata a la presidencia. El número dos, a coordinar el Senado de la República. El número tres, a coordinar a los diputados. Y el número cuatro, a formar parte del gabinete del próximo presidente de la República en caso de que Morena gane la elección presidencial. ¿Das crédito a esta hipótesis, a esta teoría? Mira, es una opinión aproximada. Alguien le filtró la nota muy puntual, seguramente tiene personalidades muy cercanas, el periodista Cepeda Patterson, es muy cercana a lo que comentamos. En efecto, no es una, bueno, va a ser una sola encuesta, Pepe, no es como se había comentado de dos en distinto momento, será una sola encuesta, pero no una sola encuestadora. Tú recordarás que es parte de la polémica que teníamos sobre si el partido sería el único que levantara la encuesta, la organizara y la cantara. Que yo incluso dije que si ese era el ejercicio, no participaría. Sí. Porque yo tengo una experiencia negativa sobre las mismas. Pero ahora lo que se planteaba, Pepe, que el próximo domingo se va a verificar o confirmar, es que hubiese 5 encuestas. Una que haga Morena y otras 4 que surjan de un sorteo de propuestas de los aspirantes. 4 encuestas espejo. Y es aproximado lo que dice el periodista, un agente con prestigio, que escribe en El País, porque lo que se comentó
que repito, será cuestión de deliberarlo y de aprobarlo en el Consejo. Lo que se aprobó o lo que se platicó que falta de aprobarse es que el primer lugar sería el Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación, que después se convertiría en probable candidato a la presidencia de Morena y de los aliados. Segundo, Pepe, no uno, sino los dos, el segundo y el tercer lugar, podrían acceder a alguna de las cámaras como líder, o bien, si se opta, también es el gabinete que se logre triunfar. Sí. Tiene la opción de ir a una o a otra parte. Y el cuarto, quinto y sexto lugar, Pepe, en la lista, porque ahí se va a acotar, no habrá más apertura en ese sentido. Hay la explicación clara de que Morena solo llevará cuatro aspirantes, el PT uno y el Verde otro. En su universo serían seis únicamente. Y de los otros tres estarían en la posibilidad de incorporarse a representación proporcional de las cámaras o incluso a otras partes. Es decir, Pepe... Eso incluiría la candidatura, perdón la interrupción, la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, Ricardo. No se comentó nada, Pepe. De eso te lo digo con toda honestidad. No se comentó nada. Pero yo retomo lo que tú dijiste en este momento hace unos minutos. El ingenio y el talento del presidente en esta materia política y en otras se dejó traslucir. Es decir, su preocupación era cerrar la salida o la puerta de salida de cualquier aspirante y aceptó, no él, sino el conjunto, y seguramente lo va a hacer el comité a través del Consejo, aceptó que se abrieran y que se aceptaran las propuestas de los aspirantes. Yo sí creo que fue un ejercicio afortunado, pero falta que se ratifique y falta que se delibere y se discuta en el Consejo Nacional, que es la autoridad máxima. Por eso todos han dicho, tanto la doctora Claudia como el licenciado Adán Augusto han dicho, hay que esperar a que el domingo resuelva y decida el Consejo. Pero estos tres aspectos que has tocado tú, que lo retomas de un periodista mexicano, Cepeda Peterson, son muy aproximados, Pepe. Con esto disminuye enormemente el riesgo de un cisma, ¿no? En un momento dado. No lo hay, porque en la cena que tuvimos con los gobernadores, con el partido, sí, y con los aspirantes, todos asintieron que era una buena propuesta y que todos estábamos en la ruta de la unidad y la cohesión, que no íbamos a ser factores disruptivos o factores de división al interior de Morena, que a mí me alegra mucho que se haya cohesionado el movimiento en momentos claves que el país está reclamando unidad. Pues déjame nada más despedir y agradecerte que nos hayas tomado la llamada auténticamente a bote pronto. Sabes que eres parte de este esfuerzo informativo también, pero un actor político protagonista muy importante en la vida nacional en este momento. Te agradezco mucho, pero déjame preguntarte, en caso, hipotético, remoto caso, de que, digamos, tú quedaras en una cierta posición determinada, no te irías de Morena, eso me queda claro, lo has reiterado varias veces, pero ¿aspirarías a una candidatura para el gobierno de la Ciudad de México? No se ha visto eso, Pepe. Te puedo decir con toda honestidad que no se platicó ni se conversó sobre esa posición y que yo, independientemente del lugar que la gente me conceda en la encuesta, me voy a mantener en Morena, aun cuando quedara en un lugar no afortunado. Entonces, yo confío en la gente y creo que siendo el de mayor experiencia política, el que es muy claro en sus posturas, puedo tener la confianza de un sector importante de la población, porque serán encuestas abiertas, Pepe, a población abierta. Serán encuestas
no solo entre militantes, espero yo, sino que pueda opinar cualquier miembro de la sociedad, aun cuando no sean nuestros simpatizantes. Claro, dicen algunos, es riesgoso, pero mejor, es más importante aperturarlo a la democracia del país. Yo voy a honrar mi palabra, Pepe. Decidí mantenerme en Morena y decidí jugarme todo mi papel con el presidente de la República, el señor López Obrador, y lo voy a honrar, porque creo que es el momento de cuestionar al movimiento y no de ser factores disruptivos o instrumentos de división en Morena, donde soy fundador del mismo movimiento. Muchas gracias, gracias Ricardo Monreal, como siempre. Saludos y gracias por la deferencia también, y siempre así lo he reconocido, la apertura y la pluralidad de las voces en este programa tuyo, en este noticiero que tiene tanto eco en todo el país. Saludos, Pepe. Muy amable, gracias. El senador Ricardo Monreal Ávila, a quemarropa, como nos gusta. Nos vamos a una pausa, muy breve, volvemos. Aquí se escuchan...
Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Comento con usted, le informo que este miércoles fue sepultado Juan Rafael Murías Quijano. Él era el jefe de la estación del sistema de transporte colectivo Metro. Murió cuando realizaba maniobras de reparación en las vías de la estación Oceanía. Esto corresponde a la línea B del Metro. La autoridad del Metro dijo que apoyará la investigación. Hasta el momento, el sindicato de trabajadores del Metro no se ha pronunciado. Ayer buscamos al líder Fernando Espino y rechazó la entrevista bajo el argumento de que esperará el resultado de la investigación. Raquel Flores tiene estos datos antes de hablar con Eric Murías, el hermano de Juan Rafael Murías Quijano, inspector en jefe de la estación del sistema de transporte colectivo Metro, quien falleció electrocutado, según tengo entendido. Vamos primero con Eric Murías. Antes que nada, le agradezco mucho, Eric, que nos permita esta conversación con la audiencia. Va nuestro pésame, por supuesto, por el dolor que significa para su familia la pérdida de su hermano Juan Rafael Murías. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué fue respecto a lo que pasó? ¿Murió electrocutado? Sí, es correcto. Pues bueno, primero muchas gracias por el espacio para poder brindar difusión y poder esclarecer la situación en torno a la muerte de mi hermano, que bueno, finalmente esto fue concreta y claramente un accidente en horario laboral para mi hermano. Es muy claro, los videos están para poder comprobar la situación de manera contundente, que él murió, pues bueno, realizando sus labores cotidianas en realidad, e incluso por un accidente que fue provocado por un pedazo de madera que estaba podrido, que él ya había reportado en ocasiones anteriores junto con los demás trabajadores de la estación, que necesitaba urgentemente un cambio, pero bueno, como siempre no fue escuchado, esto se tomó a la ligera y pues las consecuencias fueron fatales, que en este caso el resultado, pues el lamentable deceso de mi hermano Juan Rafael. La autopsia, la necropsia de ley revela efectivamente la muerte por electrocutamiento. Lo observamos en los videos, efectivamente, él no llevaba en ropa específica de trabajo, casco de protección o de seguridad. ¿A qué obedece esta cuestión? Porque quizá puedan alegar que él falleció porque no estaba debidamente protegido. Mira, primero debo de comentar que mi hermano lleva 30 años de servicio en el sistema de transporte colectivo Metro y lleva más de 7 años como jefe de estación. Es decir, él conocía perfectamente los protocolos, tanto de seguridad como a poder seguir en una cuestión de emergencia. Sin embargo, mi hermano había bajado primero a las vías porque hay un video que incluso lo muestra, donde él baja a auxiliar una emergencia de un posible conato de incendio en los durmientes de las vías. Él baja con un extinguidor para poder eliminar la parte del fuego, es decir, él acudió a poder resolver una emergencia salvaguardando la integridad de cientos de personas que viajan en el metro, pues incluso arriesgando su vida, era una emergencia. Entonces él bajó de forma inmediata en cuanto se le reporta. De hecho, esto ya había sucedido un día antes. Él pregunta qué es lo que había pasado, qué se había hecho para poder solucionar la situación. Pide incluso que lo videograben para poder dejar testimonio en el video de que pues él estaba resolviendo la situación, estaba inspeccionando las demás vías cuando lamentablemente intenta cruzar de un extremo a otro también para poder verificar que del otro extremo de las vías estuviera todo seguro, cuando al momento de cruzar pisa este borde de madera, ayudado por un amigo que incluso intenta contenerlo al momento del cruce, pero lamentablemente el peso, las circunstancias y pues la adecuación de este pedazo de madera podrido hace que ambos caigan y pues el mismo peso haga lo suyo y pues bueno, lo demás ya lo sabemos, que terminó de una manera lamentable. La familia va a plantear alguna querella buscando o intentando responsabilizar a alguien por esto. Me dice usted que esto se había reportado con anterioridad y no había habido una solución. Sí, bueno, esto tendrá que obviamente llevarse a las instancias correspondientes. Se espera la resolución de parte del sindicato, del departamento jurídico y pues obviamente de la fiscalía para que pues puedan dar una pronta resolución que den claridad del asunto, que finalmente pues esto fue un accidente laboral. Esperamos que las autoridades se comuniquen y que pues
precisamente den una respuesta, porque hasta el momento todo ha estado como muy confuso, no querían dar una resolución, había como una parte como de ocultamiento de los hechos, se pidió que se firmaran unos documentos, es decir, no estaba todo muy claro. Por parte de mi cuñada, que es la esposa de mi hermano en este caso, es quien tendrá en los siguientes días la información directa para saber cuál es la resolución que la parte del gobierno federal, en este caso el sindicato del metro, pues pueda brindar para salvaguardar la integridad y obviamente pues todo lo que conlleva esperar los resultados de parte de ellos. Eric Burías, le agradezco muchísimo el que haya aceptado conversar con la audiencia de Grupo Fórmula en este momento. Les agradezco mucho el espacio y pues qué amables de su parte. Hasta pronto, gracias. Estamos con usted. Hasta pronto. Hasta gracias. Luego. Es Eric Murías, hermano de Juan Rafael Murías, el hombre que falleció ayer en este suceso ocurrido en el metro, murió electrocutado. Raquel Flores, ella tenía la posición del sindicato. Tenemos oportunidad, Raquel, de estar contigo. Adelante. Para dar certeza a la investigación sobre la muerte de un trabajador del metro que cayó a la zona de vía en la estación Oceanía de la línea B el pasado lunes, el sistema de transporte aseguró que coadyuvará en todo momento para el esclarecimiento del hecho. Para ello se encuentran a disposición de la autoridad correspondiente las bitácoras de mantenimiento, autorizaciones para descensos a vías, así como los requisitos de descensos programados que no estaban autorizados y también las videograbaciones. La administración del metro ha externado el pleno respeto a las opiniones que han emitido los familiares de las víctimas y que se han hecho públicas en redes sociales y en distintos medios de comunicación. Afirma el sistema de transporte que deben ser las autoridades correspondientes quienes lleven a cabo la averiguación y la administración colaborará en todo momento para el esclarecimiento del caso. De igual forma, el metro manifiesta el compromiso con la representación sindical para que el área de investigación de incidentes actúe con todo rigor en este caso. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Gracias a Raquel Flores por esta información. Hagamos una pausa muy breve. Volvemos enseguida con más noticias. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp escaneando este código QR con la cámara de tu teléfono celular o directamente al 55 48 48 03 94. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En Twitter, radio-fórmula. En Facebook, @radioformula_mx. En Instagram, radioformula_mx. Y desde luego en el portal radioformula.com.mx. Continúa con José Cárdenas Informa.
informa en Fórmula Noticias. Informaremos a usted que el segundo migrante detenido como presunto responsable de haber iniciado el fuego en aquel incendio ocurrido el 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez hace prácticamente mes y medio, fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio, lesiones y daños. La defensa del migrante de origen venezolano, Carlos Eduardo N., trató de modificar la medida cautelar de prisión preventiva. El juez rechazó este pedido. En el incendio, le recuerdo, murieron 40 personas, hubo 27 lesionados, algunos de ellos muy graves, incluido el propio acusado. Este migrante que ahora está siendo responsabilizado, Carlos Eduardo N., de origen venezolano. Otras 10 personas han sido vinculadas a procesos penales, entre ellos otro migrante venezolano de nombre Jason Daniel N. Esto es lo que le puedo informar en cuanto a los avances de la indagatoria judicial. Óscar, ya está Mario Rojas, ya está mi compañera Mario Rojas, porque la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados acuerda citar al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud. Lo citan para que explique la decisión de eliminar 35 normas oficiales mexicanas para atender diversas enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Maru Rojas, tú tienes más datos. Buenas tardes. Pepe, en esta reunión en que estaban trabajando esta Comisión de Seguridad Social, diputadas federales petistas y morenistas, las más preocupadas por conocer qué pasará ahora en materia de atención hospitalaria para los mexicanos que padecen cáncer, diabetes, hipertensión o VIH, al desaparecer 35 normas oficiales para su atención. Quieren invitar a los integrantes de la Comisión de Salud a que se sumen a esta reunión de trabajo para que, aún no hay cita en San Lázaro, pero sí sea secundada por diputados de todos los partidos, y así fue como lo solicitó para que sea aprobada ya, y así se aprobó la participación a distancia desde Chihuahua de la diputada federal del PT, Lilia Aguilar. Que podamos llamar a una reunión de trabajo, si se puede, en conjunto con la Comisión de Salud, al doctor Hugo López-Gatell para poder tener una información clara de si no afecta, en qué beneficia la desaparición de las 35 normas mexicanas. En la víspera, el secretario de la Comisión de Salud, integrante de esta Comisión de Seguridad Social, exsecretario de Salud en Guanajuato, Héctor Jaime Ramírez Barba, lamentó que se siga actuando por orden presidencial y que al día siguiente de la desaparición de estas normas oficiales en la mañanera, el presidente llamó malandrines a quienes piden explicaciones de cancelar estas normas. No son los políticos, le recuerda al presidente, que hoy los alarmados son pacientes de cáncer, profesionales de la salud, colegios y asociaciones, quienes piden respuesta. Estamos hablando de normas específicas que hablan sobre cómo promover, prevenir, tratar y modificar los cursos de las enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer del cuello del útero, el cáncer de la próstata, que son sin duda las primeras causas de muerte en México. Cuando se dio origen en la norma hace más de 12 años, el problema estaba y hoy sigue estando. Es decir, no hay una causal para pensar en la cancelación de la norma. Deberíamos de pensar en las causales, como marca la ley, que una norma debe ser revisada cada 5 años, y por qué no se ha revisado. También secretario de la Comisión de Salud por Movimiento Ciudadano, diputado federal y exsecretario de Salud en el sexenio de Fox, Salomón Chertorivsky, aclaró que si bien desaparecieron 35 normas oficiales, aún se debe de publicar en la CONAMED este decreto para la discusión pública del mismo. Por ello pidió discutir antes de dejar que se pierdan. Gracias, Maru, gracias por esta información. Óscar Holguín, tú tienes más información en breve. Adelante. Gracias, Pepe. El enfrentamiento del día ocurrió en Coronado, Chihuahua, y el saldo es de 5 muertos. Mara Almeida nos informa. Hola, Óscar, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, a la producción, a los rudos, a Pepe y a todo el auditorio. Comentarte desde Chihuahua, bueno, que ahora fue el municipio de Coronado. Es un municipio, déjame comentarte, que está al sur del estado, que se encuentra muy cercano a Huachochi, donde ocurrió el lunes, la balacera contra la iglesia de Santa Anita. Bueno, en esta ocasión fueron 5 muertos, como tú ya bien comentabas, que esto sucedió en una brecha que lleva al basurero municipal, donde se encontraron, aparte de los 5 muertos, pues varios vehículos calcinados, y también se encontraron armas y una granada de fragmentación. Se están llevando a cabo todas las averiguaciones, Óscar, pero
parece responder a lo mismo, un enfrentamiento entre grupos delincuenciales. Oscar. Muchas gracias, Mar. En Veracruz, la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida después de haber puesto en libertad a un presunto delincuente, recuperó su libertad. Y Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en aquel estado, nos tiene los detalles. Carlos. Hola, ¿qué tal, Oscar? Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buena noche, un saludo desde el estado de Veracruz. Efectivamente, fue detenida ella el pasado lunes, hay que recordar, por delitos contra las instituciones de seguridad pública. Eso fue lo que argumentó la Fiscalía General del Estado, pero como bien comentas, de manera extraoficial, por ahí se comentó que fue por ordenar la liberación de Itiel N., alias el Compa Playa, el presunto asesino de Juan Carlos Molina Palacios, un diputado local por el PRI aquí en el estado de Veracruz. Bueno, la jueza Angélica Sánchez ya salió de la cárcel, salió y a la salida de las instalaciones de la policía ministerial ubicada en Las Trancas, dijo que fue torturada en los separos del cuartel Heriberto Jara Corona, popularmente conocido como San José, ubicado en el centro de la ciudad de Jalapa. Ella quedó libre hoy 7 de junio alrededor de las 2 de la tarde, pero dijo que el día de mañana, durante el transcurso del día, al parecer a las 10 de la mañana, mañana jueves, estará dando pues ya mayores detalles sobre lo que sufrió, sobre esta tortura y de qué manera en este caso sus abogados van a proceder contra las autoridades que la detuvieron. Es el reporte. Muy completo, muchas gracias. Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, salió de la cárcel. Terminará su sentencia en prisión domiciliaria. Desde California, Estados Unidos, Humberto Barrera con los detalles. Adelante, Humberto. ¿Qué tal, Oscar? Efectivamente, te saludo desde Los Ángeles, California. Es que la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, Emma Coronel, quien estaba detenida en una prisión de media seguridad en Fort Worth, Texas, salió de prisión para terminar su condena de detención domiciliaria. En detención domiciliaria, Coronel, quien cumplía una sentencia de 3 años en prisión y quien estuvo detenida durante 15 meses por cargos de lavado de dinero y narcotráfico, fue trasladada el 30 de mayo a Los Ángeles, California, donde cumplirá el resto de su sentencia en este centro de transición. De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, Coronel debe cumplir un proceso de reinserción a la sociedad en la que se le permitirá realizar actividades fuera de este centro y tener acceso a sus redes sociales, salir de compras. Cabe mencionar que Emma Coronel es madre de gemelitas que son hijas de Joaquín el Chapo Guzmán, además de contar con la nacionalidad estadounidense. Veremos en qué parte de California, de Los Ángeles, está la esposa del Chapo Guzmán, Oscar. Mientras tanto, seguimos al pendiente de la información. Muchas gracias, Humberto. Y Enrique Hernández nos informa cuál es la pena de prisión que la Fiscalía General de la República pide para el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Enrique Hernández, adelante, por favor. Gracias, Oscar. Claro, buenas tardes. Una condena de 82 años de prisión para el ex procurador Jesús Murillo Karam, artífice de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos. En el escrito de la Unidad Especial de Investigación y Litigación solicita se declare culpable de los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia en el caso Iguala. La instancia de la Fiscalía General de la República pidió al juez federal la imposición del pago de 20,000 días de multa equivalentes a 1.7 millones de pesos. De esta forma, Oscar, la Fiscalía del país ofreció 177 datos de prueba compuestos por 69 testimonios, 43 peritajes y 65 documentos. La petición para condenar a Murillo Karam a 82 años de cárcel se divide en 10 años por delitos contra la Administración de Justicia, 12 por tortura y 60 por desaparición forzada. El reporte que tengo, Oscar. Muchas gracias, Enrique. Pepe, hasta aquí la información. Sí, gracias. De momento es lo importante. En breve también agrego que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó la detención de Carlos Miguel N., alias El Abulón, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Colima, perteneciente al grupo delictivo de los Mezcales. El aseguramiento de El Abulón estuvo a cargo de miembros de la Secretaría de Marina en coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado. Tenemos contacto hasta Tijuana con mi compañera Rocío Galván, periodista corresponsal. En Tijuana localizaron el cuerpo de una ex reina de belleza y toda una historia verdaderamente tétrica alrededor de este hecho violento. Rocío, tú tienes la palabra. Adelante, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto, igual que a tu audiencia y al equipo. Pues sí, mira, María Luisa Manrique Sanguiano, de 44 años, nunca pensó que el día de ayer, al llevar a sus hijos a la escuela, iba a ser la última vez que los iba a ver. Cuando regresó a casa,
su ex esposo Carlos Gómez, del cual se había divorciado apenas una semana antes, la esperaba con un arma blanca, la asesinó, Pepe, después tomó un vehículo tipo Fiat color negro, en donde dejó la bicicleta en la que llegó a la casa de ella, se arrancó y bueno, luego se estrelló contra un muro en la vía rápida poniente de aquí de Tijuana. Hoy el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, dio a conocer que todo parece indicar que el hombre se suicidó porque poco antes de cometer esta acción había hablado a un familiar para confesar que había matado a María Luisa. María Luisa, que como tú bien anotabas, es reina de belleza, una mujer que tenía una agencia de modelos y edecanes, estilo se llamaba, y además pues tenía fuerte presencia en la sociedad, tan es así que hoy las redes sociales se volcaron en pésame y en comentarios respecto a la forma como murió ella. Y después, unos 45 minutos después, Carlos Gómez, quien era su esposo y que se acababa de divorciar, Pepe. Esta es la historia que tenemos hasta el momento. ¡Qué barbaridad! Es un verdadero hecho conmovedor, doloroso y desde luego trágico lo ocurrido a esta mujer y luego el hombre que todo indica, según las indagatorias, cometió suicidio luego de haber confesado a algún cercano el haber cometido el asesinato de su exmujer. Pero también fue detenido un peligroso delincuente, Rocío, el cabo, alias el cabo 18, de nombre Javier Álvarez Alcántara. ¿Tú lo tienes? Sí, bueno, no fue detenido, fue asesinado, Pepe. Esto fue en Urbi, en un fraccionamiento Urbi aquí en Tijuana. Este cabo 18 era buscado por las autoridades por ser un importante líder de narcomenudeo en la zona este de la ciudad y fue encontrado asesinado en este fraccionamiento con una gran cantidad de casquillos percutidos. Y bueno, pues él era buscado, te digo, por asesinatos, por homicidios, intentos de homicidio y tráfico de drogas al menudeo. Esa es la información que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Pendientes. Hasta luego, Pepe. Un abrazo. Gracias. Pendientes. También le voy a informar que Cruz Antonio Gálvez Hernández, alias El Patrón o Don Cruz, líder de un grupo delictivo de origen guatemalteco denominado Los Gálvez, vinculado en México con el Cártel del Golfo, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Hagamos una pausa breve. Volvemos enseguida. Por supuesto, hay más información. Tenemos el contacto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra para hablar de política y de las reglas en el proceso de sucesión presidencial dentro de Morena para comenzar. Aquí se escuchan todas las voces.
José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Bien, pues tenemos contacto. En este momento estamos enlazados con el senador Manuel Velasco del Partido Verde. Él es el coordinador de la bancada de este partido político en el Senado, quien ha dicho también, anunciado que también presenta su renuncia para subirse al tema de la búsqueda de un candidato a la presidencia de la República. Senador Manuel, gracias por aceptar la invitación. Muy buena tarde. Don José, qué gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Muchas gracias. Como usted lo mencionó, nosotros dijimos que pasando la elección del Estado de México se debía establecer una mesa nacional para definir los lineamientos de cómo iba a ser el proceso de selección del candidato y de los candidatos que habrán de elegirse el próximo año. El día de ayer tuve comunicación con el dirigente Mario Delgado, me habló para invitarme a la reunión que se habrá de tener el día domingo a la 1:00 p.m, el Consejo Nacional, para definir precisamente el método y cuáles van a ser los lineamientos para este proceso y para los demás procesos, porque habrán de ser 2.300 cargos de elección popular los que habrán de estar en juego en el 2024. Por supuesto, la presidencia de México, las gobernaturas, las senadurías, las diputaciones federales, las diputaciones locales y las presidencias municipales. Y es importante tener un método que garantice la equidad, que garantice el piso parejo y que garantice la legitimación para que sea fortalecido el candidato o la candidata o candidatos que salgan electo de este proceso, de estos procesos. ¿En qué calidad, senador, en qué calidad se arriba a esta convocatoria que va enfocada sobre todo a los aspirantes de Morena? Porque, vamos, sabemos que el Partido Verde es un partido aliado de por lo menos lo fue en el Estado de México, y ha sido aliado de la Cuarta Transformación. Pero ¿por qué Manuel Velasco se sube al tema de las corcholatas de Morena? Es lo que no queda claro. ¿En calidad de aliado, igual que Gerardo Fernández Noroña, que viene del PT, otro partido aliado? Es correcto. Tanto Gerardo Fernández Noroña como un servidor fuimos invitados por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ya que es una coalición la que se está construyendo para el 2024, donde está, por supuesto, Morena, pero también el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y es importante estas coaliciones. En el Estado de México se tuvo un proceso de unidad de selección de la candidata de la maestra Delfina, donde se sacaron cerca de 3.300.000 votos. Lamentablemente no se pudo construir ese mismo proceso en Coahuila y el resultado fue totalmente diferente. Yo estoy convencido de que las elecciones las ganan los candidatos, no los partidos, y un claro ejemplo es Coahuila, un buen candidato con Manolo Jiménez que gana con contundencia su elección, y el Estado de México con la maestra Delfina. No nos queda muy claro, senador, cuando Karen Castrejón, la dirigente nacional del Partido Verde, había dicho unas semanas antes de la elección en Coahuila que por ningún motivo el Partido Verde se sumaría a una asociación o coalición o alianza con Morena, en el caso de Armando Guadiana, el candidato. Y después, una semana antes de la elección, exactamente dijeron lo contrario y le quitaron al candidato del Partido Verde, le quitaron la brocha, me refiero a Lenín Pérez. Le quitaron la escalera, le quitaron la brocha, lo dejaron colgado. No entendemos el Partido Verde cómo se está acomodando en esta circunstancia. ¿A conveniencia, en el oportunismo? No, de ninguna manera. En el estado de Coahuila, el candidato Lenín es dirigente y líder de su propio partido local, UDC. Se decidió acompañarlo en su candidatura a gobernador. Sin embargo, se hicieron encuestas donde se demostraba que el voto opositor se estaba fragmentando. Por ponerte un ejemplo, para el Congreso del Estado, entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se superan más del 40%, 42% de intención de voto. Es decir, que si nos hubiéramos mantenido unidos para la gobernatura, se hubiera podido generar un escenario de mayor competitividad, y lo que sucedió es que se fragmentó el voto, y lo que se trató de evitar, que no fue posible, porque también hay que reconocer que el candidato Manolo Jiménez fue un candidato que tuvo el apoyo y el arrastre ciudadano, era evitar la fragmentación del voto opositor en el estado de Coahuila.
Manuel Velasco, senador, ¿qué se espera de lo que ocurra en la reunión del Consejo Nacional de Morena el próximo domingo con respecto a sus intenciones de formar parte de las, vamos a llamarles así, lo dijo el presidente, no yo, las corcholatas? En primer lugar, se van a establecer ya y formalizar las reglas claras y los lineamientos claros de cuáles van a ser los lineamientos para el método de participación. Por primera vez, porque como tú recordarás, en ocasiones anteriores no se había puesto como requisito que ningún funcionario ni ninguna persona que ejerciera un cargo de elección popular tuviera que renunciar a su cargo. Por primera vez se va a plantear que se establezca como requisito que renuncien todos a sus cargos para que puedan competir todos en equidad y en igualdad de circunstancias, entre otros mecanismos que se habrán de discutir, y el día domingo estaremos ahí de manera presencial y con mucho gusto, si usted me lo permite, estaremos en comunicación con usted para informárselo de manera inmediata. Lo haremos, por supuesto, con toda seguridad, luego de que ocurra ya en lo que conoceremos el próximo domingo en la tarde. Gracias, Manuel Velasco, senador. ¿Ya la licencia cobra efectos a partir de qué momento? ¿De ya? A partir de la semana que entra, que sea votada en el Pleno. Correcto, me queda claro. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted, buenas noches. Buenas noches, Manuel Velasco Cuello, él es senador de la República, coordinador de la bancada de este partido, del Partido Verde, en la Cámara de Senadores. Tenemos la comunicación con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra en un momento más. Con él queremos comentar varias cosas. Vamos a ir a un corte, si le parece, primero. Ponemos un poco de orden y vamos con el doctor Elizondo Mayer Serra enseguida. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp.
José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Comentábamos con Ricardo Monreal cuando tuvimos oportunidad de conversar con él aquí, siendo usted testigo, desde luego, comentábamos con él la colaboración publicada por el diario El País, firmada por el periodista y escritor Jorge Cepeda Patterson. Él fue en algún momento director del periódico El Universal, en fin, gran periodista, escritor, tiene varias novelas importantes, en fin. Y él tiene un análisis hoy, que lo hace público, sobre el tema de lo que va a ocurrir el próximo domingo en el Consejo Nacional de Morena para diseñar o dar a conocer o acordar las reglas del juego del proceso de sucesión, por lo pronto, hacia dentro de Morena. ¿Por qué? Porque el año electoral pues ya está abierto. ¿Por qué no lo comentamos? Lo comentamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, si le parece. Claro, por supuesto, los de adelante corren mucho, querido Carlos. Pues ya los de Morena están corriendo muy, muy rápido. Ya inició, terminó Estado de México, terminó Coahuila, se cerró ese libro y se abre uno nuevo. El capítulo que cambia, digamos, el esquema del nuevo ciclo político nacional, donde Morena lleva la batuta, lleva la guía, porque no vemos a la oposición todavía reaccionar a los golpes. ¿Cómo estás tú, querido Carlos? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. En efecto, Morena trae ventaja. La arrancó, recordemos, justo después de las elecciones intermedias, al día siguiente, el lunes posterior a los resultados, el presidente anunció el concepto de corcholatas, arrancó el proceso de colocarlos ante la opinión pública, centralizó esto inicialmente en dos, el canciller que acaba de renunciar y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y luego se ha ido sumando a otros que reclaman su espacio para un proceso que, contra lo que dijo el senador Velasco, pues no va a ser equitativo en la medida en que lleva corriendo ya 2 años y apenas se ponen las reglas del juego, incluido que renuncian quienes tienen cargos públicos, y bueno, tratar de llegar de aquí a agosto, se presume, contrario a lo que habíamos discutido ya, Pepe, y que Mario Delgado nos había explicado en tu programa, de que habría 2 encuestas, habría solo una, se dice hoy en los medios, y esa una seleccionará al candidato de aquí a agosto para poderlo destapar en septiembre. Pero ojo, no es un destape tradicional, es un mecanismo, creo que bien pensado por el presidente, para tratar de resolver varias cosas al mismo tiempo. La primera, seguir adelante, ser los que ponen la pauta, los que nos obligan, nos llevan a discutir el tema, que llevan a los candidatos, como ayer Marcelo Ebrard, a estar en las primeras planas renunciando, que sea eso lo que se oiga y no la voz de esta apagada oposición. 2, un proceso que genere suficiente inclusión y legitimidad en el proceso, y están en este jaloneo final, parecía que iban a ser los invitados a la cena, solo 4, hoy están sumando, nos explicaba el senador Velasco, a él mismo, y por el lado de un posible candidato del PT, el senador Gerardo Noroña. Está viendo un poco, se tendrán que discutir bien algunas reglas, lo que ha trascendido en los medios, Pepe, es, por ejemplo, que no habrá debates. Marcelo Ebrard había pedido que hubiera debates, suena razonable, los ciudadanos tienen que conocer bien las posiciones de los distintos candidatos o precandidatos, pero pareciera que el presidente quiere con esto evitar el segundo gran objetivo de un proceso como esto, que no salgan raspados, que sea público, que sea incluyente o lo más incluyente posible, que se resuelva de una forma legítima. La idea es que haya una elección basada en una encuesta, es decir, que la selección no sea por urna, como es las primarias en Estados Unidos o en Argentina. Los ciudadanos votan directamente, es un proceso mucho más democrático. Aquí es sondear con una muestra representativa. Ya vimos que las encuestas tienen su problema, Pepe. Algunas daban ventajas de hasta 20 puntos en la elección del Estado de México, quedaron 8, y si algo está cerrado, las encuestas se vuelven muy imprecisas, porque las encuestas tienen un margen de error. Los procesos electorales, pues no, el que saca un voto más, sacó un voto más. Pues ahí hay un tema, si esto se volviera muy cerrado, hoy parecería que hay 2 punteros, el ex canciller o futuro ex canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pero las cosas se podrían mover un poco en el corto plazo que habrá de ahora
agosto, cuando se hará este proceso que el presidente quiere, con las reglas que presuntamente ha lanzado a la mesa, que haya mecanismos de compensación para los perdedores. Exactamente, esa es la clave, lo que acabas de tocar. Revela, pues, una astucia política enorme por parte de quien planeó este esquema, y no es otro que el presidente de la República, para, sobre todo en función de evitar rupturas, eventuales rupturas, en caso de que quienes no resulten, digamos, favorecidos con la designación, primero como coordinadores de la Cuarta Transformación, que es una figura un poco barroca para decir, este va a ser el candidato a partir del inicio del año electoral en septiembre. Bueno, como sea, el que no quede conforme con quien resulte de esa encuesta, sea una sola encuesta o sea encuesta con otras encuestas espejo para validar la primera encuesta pagada por Morena, etcétera, bueno, van a tener, digamos, un premio de consolación. Pero creo que es muy claro el esquema presidencial, que rompe todo lo que conocíamos tú y yo de sucesos parecidos y pasados. Es cierto, y te denota dos cosas, Pepe. Bueno, tres: la astucia política que ya decías, el control que tiene sobre el proceso, y tres, los candados que les va a estar imponiendo a su sucesor. Supongamos que gana Claudia Sheinbaum y queda como líder del Senado Marcelo Ebrard, pues los adversarios ahora van a estar teniendo que colaborar en poderes distintos y las cosas pueden ser menos armónicas de lo que a lo mejor hoy el presidente se está imaginando. Por eso, en el mundo clásico del tapado priista, Pepe, en ese mundo, pues el derrotado tenía un rol mucho más discreto, no se le daba algo tan visible para que el que construía su administración lo pudiera hacer con plena libertad, poder él encontrar sus balances y no tener puestos ahí adversarios que, pues, tratarán de seguir buscando, algunos de ellos, la presidencia. Tiene sus riesgos, pero en el corto plazo puede ayudar a resolver esta tensión, ser los primeros, los que van adelante, los que por mucho van fuera de los tiempos electorales, porque electoralmente no existe esto, en las reglas electorales esto no existe, no existe precampaña sino hasta diciembre, y ellos esperan llegar a diciembre ya habiendo resuelto el tema. Lo mismo hicieron en el Estado de México, en las otras entidades, les ha funcionado y esperan con eso, como decíamos, evitar tensiones y rupturas. Por eso no quieren debate, Pepe, por eso presuntamente en las reglas propuestas no quiere debates entre los candidatos para que haya menos heridas. Muchas gracias, Carlos. Gracias, embajador, por estar, por supuesto, con nosotros, mostrándonos cómo los de adelante corren mucho y los de atrás, pues ni modo, ¿eh? Vaya que corren, Pepe. Te mando un abrazo. Gracias. Muy fuerte para ti, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Dejemos momentáneamente la política. Vamos a entrarle al asunto del deporte. ¿Qué pasa con Lionel Messi? Pues pasa que no pasa. ¿A qué me refiero? Que no pasa al Barça. Se queda en el Inter de Miami. En un momento los detalles con Alfredo Domínguez Muro, quien ya se trepó a la mesa y dice, de aquí no me bajo hasta que no me abras el micrófono. Aquí se... Todas.
José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Caray, ¿cómo hablan? ¿Cómo les gusta hablar a los comentaristas deportivos? Hablan por todos lados, pareces de Lola tú. Oye, bienvenido. Ya ves que las señoritas que hablan de modas no paran. La realeza. Oye, los deportivos... realeza deportiva. ¿Sabes por qué traigo esta chamarra el día de hoy? Además de la empapada que me di hace rato. Ajá. Porque, Pepe, el último lugar, la última posibilidad que había en el mundo para quedar campeón era de los Vaqueros de Dallas de 1995. Ajá. Pero después después de ver que a Noroña, que no lo invitaban a la cena, sí, ahora lo llaman pues así como de reintegro para estar en la fila 38, en el asiento 4, para entrar en la... ¿Es como si te llamara José Ramón Fernández a ti? No, ya su tiempo ya pasó. Nuestro tiempo ya pasó. No, pero fue un buen jefe. Los ardidos, ¿verdad? Pero no crees que... Sé que no duermes por el partidazo que habrá en unos minutos ya, más unos minutos. En Mazatlán, Sinaloa, sexto A contra tercero B. Casi. Lo que es interesante de este partido es que el flaco Tena trae al equipo de Guatemala. Fue el campeón olímpico con México, no olvidarlo. Y tiene su cuerpo técnico ahí. Y es un rival pues, que es de CONCACAF y este punto, ¿no? Esa es la noticia interesante. Pero México lleva un equipo ahí medio... Mira... Le van a dar vacaciones, de los 40 le van a dar vacaciones a 10, entre ellos Raúl Jiménez y Lainez, que no van a ir a la Copa Oro ni a la Nations Cup. Y pues varios de esos van a jugar estos dos amistosos y les van a decir, te regalamos la playera, llévatela para tus vacaciones en Acapulco. Uh-huh. Pero es la mayor parte es este equipo que vamos a ver el día. O sea, se va a preparar, pero no se va a preparar. Entonces es un partido molero, pero con todo lo que tenga que ver con Mazatlán. Unos coquetes. Bueno, está bien, está todo el estadio lleno, super vendido. No tenemos el reporte. Nos decían porque es la primera vez que este estadio, que muy bonito. El 20 mil personas. 23 mil por ahí. Correcto. Sí. Y no son muy futboleros en Mazatlán. Bueno, pues tiene su equipazo de béisbol. Son béisboleros, exacto. Pero al final de cuentas, uh-huh, la plaza le han quedado de ver, reconocido por Ricardo Salinas. ¿Tú crees que llega Diego Coca al Mundial? Ahí te va la pregunta, no te la hago yo, sino por mi conducto, Hugo Sánchez. Lo que pasa es que para Hugo Sánchez, si tú lo invitas al bautizo, él tiene que ser el niño. Entonces, si tú llevas a Hugo Sánchez a la selección nacional, pues él quiere ser, y por los mexicanos. Diego Coca, te voy a decir por qué. Ayer en la entrevista de medios, imagínate, están todos y los locales y todo, y dice, no me preocupan los resultados, lo que me interesa es el 2026. El Tata Martino se tardó, con ese descaro de los técnicos argentinos, se tardó cuando menos 6 meses en decir eso y lo cumplió. No le importó nada más que el Mundial, cobrar y se fue. Hoy se lava la cara Diego Coca cuando tendría que decir, aquí hay un compromiso de resultados. ¿Tú crees que llegue? Pues mucho. Depende mucho de lo que obtenga con esos dos títulos claro, en juego. Son los títulos únicos que nos interesan de aquí al Mundial. Ajá. Nos interesaría la Copa América que se va a llevar a cabo ahí, pero los gringos nos han ganado. Esta es una semifinal con los gringos. Panamá nos superó para llegar a la otra semifinal con Canadá, con Diego Coca. Uh-huh. Entonces ya, que se le acaben las... Ya empieza a acabársele las excusas. Déjame ir con José Luis Echegaray, perdón la interrupción. Sí. Él está en el estadio de Mazatlán. José Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado Pepe? Buenas noches, te saludo desde Mazatlán. El Pacífico mexicano recibe por primera vez a la selección mexicana de fútbol. Pepe, un mar verde y música de banda para recibir a la selección mexicana de fútbol. Un intenso operativo de parte de las autoridades estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional. 780 elementos, Pepe, para recibir hacia la selección mexicana de fútbol. Te digo, poco guatemalteco, Pepe, pero mucho mazatleco vistiendo de verde. En esta experiencia, pues de las cuales los mazatecos son novatos, Pepe. Hace 3 años, acá no había fútbol profesional, no había estadio, y de alguna manera se vive la algarabía de recibir a la selección mexicana de fútbol. La selección llegó alrededor de las 5:40 al estadio, tiempo del Pacífico, mucha gente recibiéndola, y bueno, Pepe, te digo, el ambiente, ¿verdad? Único y no... desde luego, ante esta novatez mazatleca para recibir a la selección, pero la experiencia seguramente quieren los mazatlecos se repita, Pepe. Pues sí, vimos a los seleccionados mexicanos bajar del camión con gorras de béisbol, porque si no, no los van a reconocer, ¿verdad? Sí. Desde luego, Pepe,
afición acá es beisbolera, pero la gente adapta sí. su manera, desde luego, Mazatleca, sale. Este deporte profesional. Gracias, José Luis Echegaray, que te vaya muy bien, buenas noches. Y van a salir, el portero en lugar de guantes va a sacar manoplas. Claro, por ¿verdad? Supuesto, sí. Y esa va a ser la porra y va a ser referente. Este es el momento. Un partido molero de esos que estamos acostumbrados sería un fracasazo. Ojalá los jugadores y el técnico Coca. Vamos a hablar de Leo Messi. Ya. Ahí te va. Ya, déjate de cuentos. Que si va a Miami, que si no va a Miami, que si iba al Barça, no, que en el Barça no hay. Que en la caja fuerte del Barça, oía a alguien que decía hoy, no hay ni telarañas. Pepe, ¿te acuerdas que hace como 2 semanas platicamos de esto? Leo Messi comienza su separación abierta con el fondo catarí que tiene el Paris Saint-Germain. Entonces, Qatar es una cosa, Arabia Saudita es otra. Arabia Saudita está intentando ser potencia en deportes, pero Qatar ya tiene... Vamos, hay una gran rivalidad. Terminó un partido que perdió el Paris Saint-Germain, tomó su avión, se fue a Arabia Saudita, a lo que haya ido. Regresó, vino el regaño de los dueños, que son del fondo catarí de inversiones. Él ofreció una disculpa a la gente y ya estaba todo sentenciado. Salía del Paris Saint-Germain. Hoy mismo dijo, nunca fui feliz aquí. Pero el punto importante... Estuvo casi un año. Pero 2 años. Dos años. Es increíble. Sí. Pero el punto importante es que, ¿por qué no recibió los dólares de Arabia? Porque lo recibió en París. Lo que gana Benzema ahora con esos 100 millones de euros, esos se los entregaron a Leo Messi por esto. Él ya no necesitaba ir a Arabia. El punto importante es que fue un éxito de negocio el paso en el Paris Saint-Germain, como negocio, como camisetas, como venta de contratos. Subieron ya los boletos para el Paris Saint-Germain, te subieron todo lo que tiene que ver con ese lado. Se quedó a la parte deportiva, pero hoy va al sitio que tendría que ir, que es el Inter de Miami, que es el epicentro, hay que recordar, el Mundial del 26. Y es el epicentro... van a venir los torneos de verano y van a venir los equipos europeos. Y además él va a llegar con alguna participación accionaria. Sí, y no solo esto. Es correcto lo que dije. Es correcto, pero también va a llevarse un dinero de lo que cobre Apple TV ahora que tiene derechos de transmisión de la Liga de los Estados Unidos. Ajá. Es decir, no va a dar paso sin guarache. Pero la otra, va a estar en un reflector que no está Cristiano Ronaldo, en Arabia Saudita. El Inter de Miami... Bueno, pues tienes a David Beckham, dime otro mejor relaciones públicas que David Beckham, que tiene al grupo de accionistas. Entonces, ¿qué busca? Sin duda, Argentina 2026, ahí vamos a defender el campeonato. Además de muy buen billete, que no necesita hacer lo que va a ganar ahora Karim Benzema. Entonces, extraordinario su movimiento. ¿Y el Barcelona qué dijo? Pues hoy lo dijo Leo Messi, muy fácil. Siento que el Barcelona no hizo lo que tendría que haber hecho, lo que fuera que haya. Aflojar. O él dijo después... Aflojar la cartera, los billetes. Tendrían que vender jugadores y no quiero que me pase eso porque el Paris Saint-Germain lo hizo. Es decir, ya estaba hecho lo del Inter de Miami. Ceder los 6 meses, 8 meses, pues probablemente fuera una salida que no la veo viable al final de cuentas. Yo creo que él va al Inter de Miami. Por cierto, el campanero que se esté tranquilo, el debut de Leo Messi con el Inter de Miami es con el Cruz Azul cuando arranque la Leagues Cup. De equipos mexicanos contra equipos de los Estados Unidos. Así que no le garantizo el boleto al campanero, pero que saque su banderita, ¿no? Por favor. No tiene ni visa, hombre, que va a tener boleto. Pero tiene forma de pasar, Pepe. Sí, se pasa por el nadando por el río. Que así te vaya muy bien, gracias por estar aquí. Listo, Pepe, pues igualmente. Y vamos a hablar del llaverito, pero mejor ya mañana, ¿no? Uno que se llama Sergio. Sí, ok, mañana platicamos de él. Porque hay también tela de donde cortar. Mucho chisme. Por supuesto. Que te vaya bien. Gracias, Pepe. Buenas noches, Alfredo Domínguez. Bueno, Armando Guzmán, estamos contigo en la línea. Estamos contigo, adelante. Te escuchamos, Armando, desde Washington, como siempre, hablándonos del panorama político. Ya están todos alzando la mano para ser candidatos del Partido Republicano, alguno de ellos a la presidencia. Están como acá en Morena, digamos. Las corcholatas de allá también truenan, también suenan, te escucho, te escuchamos. Lo que pasa es que no a todas se le van a hacer. Ya van días hasta ahora y todos son copias de Donald Trump. La cuestión es que la gente no quiere copias, sino quiere el original. Una de las cuestiones, estoy en este momento en una reunión del Partido Republicano en la que están todos tomando partido realmente y tomando y eligiendo a quiénes serán las facciones más fuertes. Y las facciones más fuertes continúan siendo la de Donald Trump y la de Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Además de eso,
ahora hay otros que la gente conoce, hay otros que la gente no conoce, como el gobernador de Dakota del Norte, como algunos otros que hasta hoy la gente no ha conocido a través del país. Van a tratar de darse a conocer. Entre ellos está Chris Christie, que es uno de los hombres más odiados de este país, incluso en el Partido Republicano. Hay un contingente grande aquí de gente de Chris Christie, pero además de eso, Chris Christie tiene en contra de él al 37% del Partido Republicano. Mike Pence, que está en este momento en Iowa, y está, por cierto, en un town hall, en una de estas reuniones populares con CNN desde Iowa. Mike Pence es alguien que por primera vez en muchos años en la historia de Estados Unidos es un vicepresidente que ahora irá contra el hombre que lo hizo el 5 de marzo del próximo año, y eso serán 5 días después de enfrentarse, sí, con los demás en el supermartes. Entonces, ahí es en donde estamos, y por eso el entusiasmo aquí en Washington esta noche con toda esta gente republicana que está a mi alrededor. Gracias, Armando. Gracias, como siempre, un saludo cordial. Igualmente, Pepe, buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. En un momento más le vamos a informar con detalle lo que está pasando con los fuertes incendios que azotan Canadá y están afectando zonas importantes en la costa este de los Estados Unidos. En un momento, detalles. Aquí se escuchan todas las voces.
Información internacional, Pepe. Canadá sufre severos incendios forestales. Vamos, son tan fuertes que hay miles de estadounidenses afectados por el humo de estos incendios que llega hasta allá, hasta Estados Unidos. Los efectos de los incendios forestales en Canadá mantienen en alerta por mala calidad del aire a más de una decena de estados al noroeste del país. Aquí en la capital estadounidense se mantiene una especie de nube de humo gigante que por momentos incluso cubre edificios como el Congreso a mis espaldas. Estamos hablando de que estamos a unos 1,000 kilómetros de distancia de Quebec, Canadá, donde hay unos 400 incendios y según las autoridades canadienses, más de 200 de ellos están fuera de control. En la ciudad de Nueva York y también aquí en Washington se cancelaron las actividades al aire libre en escuelas públicas durante esta jornada porque, según dicen las autoridades, la exposición al humo podría representar riesgos para la salud en personas vulnerables, sobre todo niños y adultos mayores. Pero aquí también en la capital se emitió la alerta roja, esto por la contaminación del aire, y la recomendación de las autoridades a la población en general es que se eviten las actividades en la calle. Nueva York, por su parte, ha marcado niveles de contaminación del aire solo superados por Nueva Delhi, considerada la ciudad con peor calidad del aire en el mundo. Desde Washington, reporta Jorge Agobián de La Voz de América. El Papa Francisco fue operado de urgencia. Está bien, pero va a permanecer internado varios días. Tras 3 horas de intervención, el equipo médico que operó a Francisco dio la buena noticia. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto il Santo Padre sta bene. Questa penso sia la notizia che aspettate voi e tutto il mondo. El doctor Alfieri, coordinador de toda la intervención, contó cómo las diferentes operaciones a las que el Papa fue sometido durante su vida habían producido varias cicatrices internas que obstaculizaban el tracto del intestino y generaron la hernia que provocaba sus dolores. Los médicos han limpiado estas adherencias y reforzado la hernia introduciendo una malla. Por suerte, todo ha salido bien y la prueba de ello es que el Papa conserva su sentido del humor. El médico ha aclarado 2 cuestiones más. La primera, que el Papa no tiene ninguna otra enfermedad, lo que descarta las teorías de quienes le atribuían un cáncer avanzado. Y la segunda cuestión, según los sanitarios, en la operación que el Papa tuvo en julio de 2021 no hubo ningún problema con la anestesia, por lo que el miedo de Francisco, aunque razonable, no se debe a ninguna negligencia del pasado. Para recuperarse en condiciones de la cirugía, Francisco ha cancelado todas sus actividades hasta el 18 de julio. Es la información al cierre, Pepe. Gracias, gracias también a usted, por supuesto, por su atención, su confianza y todo lo demás. Lo invito para que a continuación sintonice en Telefórmula el programa del doctor Leonardo Curcio, desde luego, se transmite en toda la República Mexicana por televisión y en las frecuencias de radio, en estas, sintonice la Fórmula Financiera, lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Nosotros mañana, con todas las noticias y todas las voces, mañana ya es jueves 8.